Según las proyecciones más recientes del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, para el año 2050, la población mayor de 60 años reunirá a 2.031 millones de personas en todo el mundo. Este panorama no es ajeno al de Colombia, donde las cifras del DANE muestran que para el año 2020 habrá en el país alrededor de 6.500.000 personas mayores, lo que marcará un crecimiento del 34,4% con respecto a 2012. ¿Qué estamos construyendo hoy para ese futuro poblacional? Las cifras esbozan una realidad que exige atención. Entre enero y abril de 2012, se presentaron en Colombia 2.161 casos de violencia contra las personas mayores de 60 años, 1.409 de violencia interpersonal, 149 homicidios y 55 suicidios. En el campo laboral, de las 5,4 millones de personas en edad de recibir pensión, 1,6 millones cuentan con ella, es decir, solo el 30%. Además, cerca de la cuarta parte de la población adulta mayor trabaja, y el 79% de ellos trabaja por necesidad. Hoy, muchos somos jóvenes, pero pronto seremos parte de esos millones de adultos mayores. Es momento de preguntarnos, ¿qué queremos ser y hacer cuando empecemos a vivir la vejez? En la Fundación Saldarriaga Concha, sabemos que este, que es un proceso tan natural como crecer, se convierte en otra oportunidad para aprender, disfrutar, aprovechar, vivir. La inclusión de las personas mayores configura una sociedad que se enriquece y se redescubre con cada uno de sus habitantes. Por ello, hemos consolidado una labor enfocada en la aceptación y preparación social para el proceso de envejecimiento y vejez. Definimos tres líneas de acción. 1. Educación en envejecimiento. Realizamos ejercicios de sensibilización y reflexión sobre el propio proceso de envejecimiento y la forma como se asume. ¿Cómo podemos prepararnos para esta etapa y la modificación de estereotipos negativos que existen frente a la vejez? Reconocemos que la cultura de un envejecimiento activo, saludable y productivo es un proceso educativo que debe iniciar desde la primera infancia, con la construcción permanente de redes de apoyo familiares y sociales. 2. Productividad. Aplicamos un modelo para identificar y seleccionar iniciativas productivas, brindar acompañamiento técnico y apoyo financiero para consolidar el modelo de negocio, promover el uso de nuevas tecnologías y aprovechamiento de espacios sociales y comunitarios de participación. Los resultados confirman que nuestro trabajo contribuye a la generación de ingresos y fortalece el papel de los mayores como actores relevantes dentro de la comunidad y la familia. 3. Fortalecimiento organizacional y comunitario. Buscamos mejorar las capacidades de organizaciones y comunidades que trabajan en la promoción y atención de personas mayores. Para ello, generamos capacidades de las asociaciones de personas mayores y redes para la incidencia. Fortalecemos los servicios de acompañamiento y generamos estrategias que fortalezcan el acceso a la justicia y la protección jurídica de las personas mayores. Colombia tiene una gran oportunidad de aprovechar el momento poblacional que está viviendo. El saber utilizar y emplear las herramientas adecuadas generará sin duda beneficios para el país y para quienes hoy son jóvenes, pero en algunos años llegarán a la vejez.